más pequeño, o sea, el equipo senior, todo el mundo nos conocemos, todo el mundo interactuamos, los padres de niños vienen a colaborar en partidos de Liga EVA, haciendo de tareas de voluntarios. Creo que es una pasada poder vivir un baloncesto, que no solo es venir aquí, jugar y te vas para casa sin conocer a nadie. Además de jugar, conoces a la gente, interactúas con ella, aprendes, creces con ellos. El buen rollo que tenemos entre todos y eso, que al final es como una gran familia que avanzamos juntos hacia un mismo destino. Supongo que para un niño el ver ese equipo ahí arriba, pues que es su ilusión y su afán por querer llegar ahí. Y veo a Sam Prescott hacer un mate en un pabellón lleno. Yo quiero jugar este juego. Ven a los jugadores como si fueran sus ídolos. Entonces, eso que se ve en Ponferrada, que es una ciudad pues relativamente pequeña, es muy bonito. Forma a los niños y niñas en valores, aparte de técnicamente a jugar al baloncesto, y además se fomenta mucho el compañerismo y el que los niños hagan deporte. Cuidan mucho de todos los suyos, desde pequeñitos están siguiéndoles, están ayudándoles, les enseñan a jugar, cuando se hacen mayores les van haciendo jugadores de baloncesto, les van haciendo personas también. Me encanta ver cómo evolucionan los niños desde que entran en el club hasta que terminan su etapa, ya sea en la época junior o en la época senior. Esa evolución me parece uno de los aspectos más importantes, la formación de personas y de deportistas. Llega una junta directiva y lo primero que hace además es cargarse el primer equipo y todo el mundo se echa las manos a la cabeza y al final el plan sale bien precisamente por eso, porque hay un plan establecido, porque hay que seguir unos pasos y porque hay una gestión. Formando una base muy buena y que en breve o en unos años se conseguirá ver el fruto de todo lo que están apostando por ello ahora.